¿Cómo va el negocio, Tom? Pues ya sabe, ahí va. Claro que lo sé, veo los libros de cuentas a diario, pero desde que pasó lo que pasó, sé que de vez en cuando un jefe necesita hablar con sus soldados sin tener a nadie de por medio. Ahora nos mezclamos con gente más importante y me gusta negociar con esos peces gordos que tenemos en el cuaderno. Mejor que cuando tratábamos con esos traficantes de alcohol antes de la 21ª enmienda. Ah, esto es solo el comienzo, Tom. Tengo planes. Mucha gente importante hará cola para sacar tajada. Me alegra. Estarás contento. Te venía bien un descanso de Paul y sus conspiraciones. Es verdad que ahora la conversación es mejor, jefe. Claro. Aunque Sam, Paul y yo estamos muy unidos. Hemos pasado muchas cosas juntos. Ya lo sé. Llevo esperando esto toda la semana. Verás cuando pruebes la casata, Tommy. ¡Más vino! ¡Más vino aquí, rápido! ¡Te encantará esta cosecha, es! ¡Don Salieri! ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido! Me alegra verte, Pepe. Sí, venid. Atended a nuestro invitado. ¿Qué tenemos hoy en el menú? Mi madre se sentiría muy honrada si probara su caponata. ¡Excelente! ¡Bravo, bravo! Molto bene. O deje que le acerque la silla. Aquí, tenga. Sí, sí. Para beber, un Chianti. Lo he reservado para usted. Vene. Oh, salud. Me alegro de que lo dejaras, Tom. Sara me amenazó con dejarme si no lo hacía. Lo sé. ¿Se lo contó? No. La animé a hacerlo. Los borrachos son descuidados. No quería que cometieras un error irreparable. Ah, ¿para usted? ¿Y para usted? Pepe, la comida es una delicia, como siempre. Molto grazie, don Salieri. Los halagos de un gourmet como usted me llenan de orgullo. No me llamarías gourmet si supieras lo que cené anoche. ¡Al suelo! ¡Podría haberme dejado terminar el vino! ¡Salieri! ¡Salga y acabemos con esto! Ahúmalos, Joe. ¡Mierda! ¡Cuidado! Thank you.
No podemos salir por delante. ¿Puede correr? No, muy rápido. Les tenderemos una emboscada. Los entretendré mientras te cuelas por detrás y los rodeas. ¿Seguro, jefe? Elimínalos a todos, Tommy. Esta noche no volverán a casa. Vale, jefe. Tenga cuidado. Tan. Que sea rápido. Vamos. ¿Quieren dejarme tieso? Jefe, déjemelo a mí. Agáchese. ¡Salieri! ¡Jefe! ¡Despejado! ¿Pero qué pelotas tienes? ¡Me has salvado el culo, Tom! Hay que irse, jefe. La policía estará al caer. Deja que me recupere. Le llevaré de vuelta al bar. No, al bar no. Vamos a ver a Carlo. ¡Ese cabronazo sabía que venía aquí! ¡Y va y se pone malo! Se la ha jugado. ¡A los dos! ¡A ti también te habrían matado! Lo sé, jefe. Carlo vive con una señorita en Holbrook. A ver qué tiene que decir sobre eso. Date prisa, Tom. Cada segundo que Carlo sigue vivo me hierve la sangre. Sí, jefe. Esos desgraciados han tenido los cojones de destrozar mi coche. Ha tenido que ser Carlo. ¿Quién sino? Su padre era íntimo de Morello, desde que empezamos. De tal palo, tal astilla. Lloré en su funeral, pero en el de su hijo me reiré a carcajadas. Su madre es viuda, Tom, y ahora la va a dejar sola para el resto de su existencia. ¿Y por qué? Por pasta para drogas y por la paliza que le voy a meter.
¿Sabes qué? Me alegro. Me alegro de esto. Habrá un traidor menos y por fin ajustaremos cuentas con Morello. Hoy será el día en que todo estalle. Sí, eso parece. Adoptas a un chico. Le haces un hueco en tu familia. Lo respetas. ¿Y así? ¿Así es como te lo paga? Si ha hecho esto, ¿sobre qué más habrá largado? La granja, la casa de apuestas, la emboscada en el aparcamiento. Pudo haber sido él. Jefe, ¿por qué no me deja a mí? ¿Y si Carlo nos está esperando? No, Tom. Mi cara será lo primero y lo último que verá ese malnacido. ¿Qué coño? Serás un cerdo desagradecido. Largo de aquí, cielo. Te voy a mandar a la tumba, Carlo. ¿Está bien, jefe? Me falta el aire. Déjame un segundo. ¡Joder! ¡Es grande y rápido! ¡Que no escape! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Vuelve aquí, Carlo! ¡Van a matarme! ¡No hemos acabado contigo! ¡Tommy! ¡Puedo explicarlo! ¡Piénsalo, Tom! ¡Por favor! ¡Deja que hable con el jefe! ¡Puedo explicarlo! ¡Tommy, te lo explico! ¡Morello iba a matar a mi madre! ¡Tenía que hacerlo! ¡Me obligaron a hacerlo, Tommy! ¿Sigue vivo? No lo sé. Ahora está muerto. Sergio, ¿qué tal? ¿Todo bien? Claro. ¿Quién es? Un momento. ¿Es Gordy? Ya lo creo. Gordy, ¿cómo te va, amigo? Cuesta reconocerte. ¿Qué ha hecho? He oído que has tenido follón en el muelle. Sí. Nada que no pueda resolver. Sí, bueno. Pues este mequetrefe. Planeaba convocar una huelga. Malo para el negocio. A no ser que la convoque yo, ¿verdad? Cierto. He pensado un cambio en la dirección del sindicato. ¿Te va bien? Claro. Bien. Bueno. ¿Y qué hay de lo otro? Por eso estoy aquí. Salieri sigue vivo. ¡Joder! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Aún no lo sé. Nuestros hombres muertos y el restaurante destrozado. No lloriques. Estamos conversando. ¿Y qué pasa con Carlo? Lo encontramos con la cabeza abierta como una puta sandía. Nunca había visto nada igual. Salir y descubrió que Carlo era el soplón. ¡Vaya mierda! No puedo oír ni mis pensamientos. Se avecina una guerra. ¡Te he dicho que cierres el pico! La guerra empezó con la muerte de Pepone. Ahora es de dominio público. ¿Y qué quieres que haga? Haz rondas. Y que los chicos estén preparados para cualquier cosa. Vale. Se lo haré saber. ¿Eh?
procura tener cuidado, hermano. Tú también, Don Morello. Se está cociendo algo. Algo gordo. ¿Tú crees? Morello ha intentado matar al Don. No a Tommy ni a Polly, sino al mismísimo Don. Esto es... Te necesitan arriba. Voy enseguida. Es la guerra, Tom. Desde hoy estamos en guerra. No me he encontrado problemas. ¿Es verdad que el Don se ocupó de Carlo y no tú? Sí. Menudo estropicio. Aún tiene sangre en las venas. Más que Carlo. Espero que no andes en líos. Quiero guardias y vigilancia en todas partes. Aquí, en el almacén y en los negocios. ¿Cuentan con nuestra protección? Ya están en posición. Bien. ¿Por fin vamos a por él? Pronto. Antes hay que debilitarlo. Morello tiene de su lado a la poli, a políticos y a algunos jueces. No podemos sobornarlos a todos. Así que los asustaremos para que abandonen el barco. Nos cargamos al patán adecuado y el resto verá que permanecer junto a Morello no es bueno para la salud. El primero de la lista es este cabronazo, Nilotti. Sigue fuera de sí por la muerte de su hijo, por lo que permanecerá con Morello. Dios, lleva dándonos problemas desde el 32. Deje que me ocupe de él. ¿Por qué crees que estás aquí? Vini ya tiene un plan. El concejal va a dar una gran fiesta en un barco para celebrar su cumpleaños. Y no faltará de nada. Alcohol, fulanas, fuegos... Hasta dará un discurso ante la prensa. ¿Estará muy vigilado? Solo el personal habitual, algunos hombres con pipas. Los demás no moverán un dedo para proteger a ese hijo de perra. Bien. Iré a la fiesta y le meteré dos balazos. Para el carro, chaval. Guilotti será corrupto, pero no estúpido. Sus hombres cachearán a todo el mundo que suba a bordo, así que nada de armas. ¿Entonces? ¿Lo lanzo por la borda a ver si se ahoga? Déjales la creatividad a otros. El balazo se lo meterás igual, joder. Cuando estés en cubierta, ve a proa. Un miembro de la limpieza estará en el ajo y te ha dejado un revólver en el lavabo. Y después, simplemente, aguarda. Intenta no parecer un matón hasta que Guilotti aparezca. Espera hasta que el muy cabrón empiece el discurso y solo entonces le vuelas la tapa de los sesos. Hay que hacerlo en público para que la gente hable. Vale. ¿Pero cuál es el plan para volver a tierra? Sam y Polly están en el muelle ocupándose del tema. Reúnete con ellos y te explicarán todos los detalles. De acuerdo. Guilotti es hombre muerto. No tendrá que preocuparse más de él. No lo dudo, Tommy. Buena fortuna, Tom.
This is part of our series looking back over the president's plans and results since his inauguration. Our responsibility is to all of the people in this country. This is a great national crusade. A crusade to destroy forced idols, which is an enemy of the human spirit generated by this depression. Our attack upon these enemies must be without stint and without discrimination. No sexual, no political distinctions can be permitted. It must, however, be recognized, and I know you will. Atención, señores, todos subirán a bordo, pero primero tenemos que ver los billetes. La mejor familia de la ciudad. Por supuesto. ¿Quién ha hecho más que ellos? No tienes pinta de invitado. Tengo amigos, pero no de esa clase. Vale, te diré lo que haremos. Hay un marinero en el barco. Se ha dado en la cabeza con algo, pero su precioso traje blanco está inmaculado. Gracias. Lo buscaré. Algún día tendrás un trabajo legal. Mantén la discreción. Cuando os hayáis alejado de la costa, busca el arma. El de la limpieza la ha escondido en un baño. Ve a la cubierta. Espera que Guilotti dé su discurso y cárgatelo cuando acabe. ¿Y cómo salgo de allí? Polly ha cogido una lancha. Tras el discurso habrá fuegos artificiales. La señal para ir a por ti. Espero que lleguéis a tiempo. Tranquilos. Esto va a ser pan comido. Te veo bien, Tom. Si no te manchas el uniforme, quédate. ¿Eres el nuevo? Por Dios, ¿y qué has tardado? ¿Crees que podrá hacerlo? Creo que se ventilará a Guilotti. ¿Pero escapar del barco? Hará falta un ángel de la guarda. No hace falta un puto ángel. Nosotros cuidaremos de él. Vamos. ¿Has terminado? Sí, iba a limpiar los baños. He oído que los invitados se han quejado. ¿Te ofreces a limpiarlos? Como quieras. Ahí tienes un paño, pasa por todas las cubiertas. Tu cara me suena de algo. No, no lo creo. Te juro que sí. No serás del sindicato. Lo siento, amigo, soy de fuera. Está bien, tenía razón. Pero si no, amigo, piérdete. Creo que la he liado. ¿Qué? ¿Te crees que eres alguien? Con pinchados, bañando. ¿Has visto al conserje? No, pero me juego algo a que está borracho en la sala de máquinas.
con contactos. ¿Cómo si no iba a conseguir todo ese amor? ¡Ah! ¡Ya era hora! Tommy. ¿No? El arma está en el baño de popa. Cubierta media. Y la popa. Arriba. Justo encima. En la mesa tienes la llave. Vuelve a decir mi nombre. Y te encontrarán flotando junto al barco. ¿Me oyes? Sí. Vale. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Para empezar, darte una paliza. ¡Te veo! ¿Dónde coño está? Hey, John, ¿lo estás pasando bien? Si no cierra el bar, concejal. Bien dicho, a este invito. Me alegra verte. Gracias a todos. Gracias y bienvenidos a mi humilde fiesta. Bueno, como todos sabéis, han sido tiempos difíciles. 3 años desde que mi hijo Billy murió. Un inocente atrapado en una mortífera guerra de bandas. Una víctima de la enfermedad del crimen organizado. Desde ese día, solo vivo para erradicarla. Hoy es un día de celebración. Por mi 50 cumpleaños, y por un futuro brillante para los Heaven. Expulsaremos a los criminales. Los ahogaremos como ratas en el agua. Gracias, gracias a todos. Y ahora, los fuegos.
¡Venid aquí ya! No me gusta. ¿Estás de coña? ¿Qué cojones? Ahora hueco el ala. ¡A cubierto! ¡Te tengo! Intento hacer. Haber sido peor, ¿eh? No hemos tenido que despegar hasta el tren. Ha tenido un golpe de suerte. Sergio Morello siempre tiene suerte. Nació con más neuronas que su hermano. Lo atraparemos. No. Quedaos al margen. Ya habéis tenido vuestra oportunidad. Que lo intente el asesino de Ghilotti. Tommy tiene a los políticos aterrorizados. Tal vez él entierre a Sergio. ¿Algo que deba saber sobre él? Aparte de que tiene una flor en el culo. Es la mano derecha de Morello. Controla los sindicatos. Y por tanto los muelles. Puede aplicar aranceles a todas las importaciones que llegan a la ciudad. Si lo matamos, Morello perderá gran parte de sus ingresos. ¿Algún plan para llegar a él? No quiero acabar empotrado en un árbol. Vas a esparcir sus cenizas. De fabricación casera. Colócalo debajo de su coche, en el starter, y cuando gire la llave será una antorcha humana. ¿Es seguro? Que no se caiga. No lo agites. Ni fumes cerca. Es seguro.
¡Boom! No me falles. Hazlo por las víctimas de Morello. Y por todo el dinero que nos ha arrebatado. Me encargaré de él.